pedido de Stan Home campaña 3. Pedí bolsitas. Bien, esto trae. Esto trae 1, 2, 3, 4. Y creo que también cuentan esta como 5. A ver, este me costó. $11.90. Sí, $11.90 será esto. Oh, no, son estas grandes. Estas pequeñitas me costaron $3.90. Y estas son más grandes. Oh, sí. Igual son 5. Son como las del pan, las del super. Esas son las de $11.90, según yo. Y bueno, pedí un bolígrafo. Según yo, no recuerdo que si en mi kit de inicio me mandaron una pluma, pero según yo no, así que pedí una. Aquí está. Pedí un bloc de notas. La pluma costó, bolígrafo, $3.90. Bloc de notas, $3.90. Me pidieron de estas. Son como muestras. Bueno, sí son muestras. Estas estaban, bueno, aparecen en la revista Estelarísima. Esas costaron 8 pesos cada una. 8 pesos es esta. Tienen 50 mililitros y son de mentol. Son 4. Estoy grabando con la cámara, espero que se escuche mi voz. Y bueno, como verán, pedí varios frescapié. Varios. A ver, estos me costaron. Oh, es que hay un paquete. Bueno, dos paquetes de árnica que cuestan 70 y me imagino que son dos. Luego también hay un paquete frescapié romero, igual 67. Igual y sueltos. Compré tres de mentol y esos me costaron 35 pesos cada uno. Si se dan cuenta, sale más económico cuando pues agarras en paquete. Y lo que pasa que yo los estoy vendiendo en Mercado Libre, pues les aumento un poquito ahí en Mercado Libre por la comisión. No recuerdo exactamente cuánto cobran de comisión, pero bueno, hay personas que los venden en 50 pesos, en 70 pesos y se los compran. Yo lo que hago es 3 por 120. Que pues como verán no es mucho. Me costaron 35. A cada uno le estoy subiendo 5 pesos. Pero me cobran la comisión. Y ya digamos, quitándole la comisión, queda precio. Y me queda a mí la ganancia. Que es de, por ejemplo, en el de 35. De los 3 tengo una ganancia de 27.15. Y eso es lo que me queda más o menos de ganancia en Mercado Libre. Y bueno, por el paquete tengo una ganancia de 17.24. Obvio que en esas voy a tener un poquito más de ganancia. Ahorita por Facebook están muy muy bajas mis ventas. Por Mercado Libre llego a tener una, dos, si bien va, dos ventas a la semana. Pero bueno, algo que vaya saliendo, pues ya. Pedí este que es para caballeros y a ver, veamos. No dice, pero es para caballero. A ver, veamos cuánto costó. Bueno, primero estos que están al principio, esos son para relajación y estaban en oferta en uno por 60 y el segundo en 30. Del de 60 tengo una ganancia de 15.52. Del de 30, 7.75. Ahora sí viene esta Intense. Ah, es este de aquí. Este es para dama. Este tiene un precio de 100 pesos, una ganancia de 25.86. Ahora sí viene este. Igual 100, una ganancia de 25.86. Y bueno, ya los frescapié. Hidragel, este costó 80. Y ese creo que lo apunté para
llegar a la meta, porque la primera vez que yo ingresé a Stand Home me dieron como premio una licuadora y otras cosas, pero no recuerdo. Bueno, hasta ahorita he ganado unos vasos y ahorita me dieron una sandwichera porque me tomaron como nuevo ingreso, pero me estaba diciendo la señora o mi gerente que tuve suerte porque no había pasado un año desde que dejé de vender, entonces tuve suerte. Este gel, ya les dije, ¿no? O no les dije, no, sé, sí, 80-20-69. Este me gusta porque es como de durazno, no, sí, es de durazno, a ver. No es cierto, es aceite esencial de limón. ¿Me equivoqué o qué? No, tiene aceite esencial de limón, pero sí huele como a... como a duraznito. Bueno, ¿y qué más pedí? Es un spray para botas, para gamuza. Limpiador para gamuza y Nublick. Yo tengo zapatos de ese tipo, así que lo voy a usar. Este tenía un precio de 50, una ganancia de 12.93. Este es un hidragel. Gel hidratante refrescante intensivo. Ese costó... No es cierto, ese es el hidragel. El... A ver, bueno, el hidragel cuesta, ya les dije, 80, 20, 69. Entonces el gel... El gel, ¿por qué me llegó? Ah, acá está el gel de ducha. Venía en un paquete que cuesta $50, pero traía el gel de ducha y tres folletos. Entonces, pues yo creo que está bien. El gel cuesta como 80, $80. Y bueno, esta es una cartera que me gané por meter pedido, creo que de $800, creo. No lo recuerdo. Uy, está bonita. Está mejor que la de Arabella. Tal vez me quede con ella. Solo tal vez, mira. Bueno, les muestro la sandwichera. Es esta la que me gané. Y bueno, se la voy a vender. Y una cubeta que compré. Esta. Y ya les mostré. Bueno, ya subí el video de campaña 5. Me acaba de llegar. Pero esa es un folletito de oferta. Se los muestro rápido porque ya se va a acabar la memoria. Uy. Es un paquetito. Precio folleto 9.89, paga 540. Esas son las ofertas. Miren, 19.90 es una sombra. Barnices. $30. 60, 40. Los cepillos 20 y una red para lavar. Y bueno, esto fue todo por campaña 3. También ya les mostré esta de Estelarísima. Información importante. Ah, para el pago. Bueno, gracias por ver el video. Bye.